También yo hace rato que dije que tuviste la suerte y me escribieron aquí, no, es que no fue suerte, fue por la carrera y la credibilidad de Gustavo y de que ella sabía que tú no te ibas a quedar callado y ella sabía que tú no ibas a guardar esta entrevista, al Por supuesto que contrario, no. lo ibas a publicar tal y como ella te lo dijo y que no ibas a censurar ni una sola palabra. Oye, quiero, te voy a mandar algo, huesos querido, porque quiero, déjame mandárselo aquí al programa porque está mega ultra cayón, ¿Qué es? mega, ahorita vas a saber. Pero antes, ¿qué te parece si vamos con lo que Alejandra Guzmán replicó el sábado muy temprano? Sábado muy temprano, Alejandra Impresionante. Guzmán sale a los medios sin ninguna sola pregunta, haciendo este comunicado, aplaudiéndole y metiendo las manos al fuego por su papá y desacreditando totalmente, sin siquiera preguntarle qué pasó, hija, a Frida Ni Sofía. siquiera darle el beneficio de la duda. Alejandra Guzmán. Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre. Comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. Y te ofrezco, Frida, arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. Y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos. Y por favor, Frida, Son las palabras de Alejandra Guzmán, por un lado conciliadoras, vamos a buscar un terapeuta, por favor acércate, y después dice acusaciones infundadas, sin bases, y y muy triste ver a mi padre así, dice Alejandra Guzmán, más triste escuchar los relatos de su hija, ¿no? Eso debería decir, qué triste escuchar a mi hija todo lo que ha vivido, me voy a acercar a ella, será en privado, sin los medios de comunicación, qué diferente hubiera sido o eso. sea, de que el papá abusó de ella, Ajá, de que el exacto. papá, digo, del abuelo abusó de ella y después que la violó uno de los galanes de ella, pues yo creo que ahí tiene la intervención de la mamá hoy, mi amor, ¿qué pasó? ¿No? Un poco de... O sea, es más, antes de mandar cualquier comunicado de prensa, vas y te reúnes con tu hija, Gustavo. O ya si vas a mandar un comunicado de prensa, no pones en duda así las palabras de Frida, de tu hija, a la que no has estado con ella, no te has acercado a ella en todos estos momentos que ha pasado tan complicados. Lo primero que hace uno como madre es correr a abrazar a tu hija, Yo ¿no? Y creo que por sí. supuesto meter las manos al fuego, pero por tu hija. O sea, jamás poner en duda las palabras de una víctima. De una víctima, Ay, sobre no. todo. Y Frida Sofía, por supuesto, que ya Respondió. respondió. ¿Qué es lo que dice Frida A Sofía? través de sus Pues cuentas de redes Alejandra sociales, Guzmán puso viene gracias con por el todos los 8. que me han brindado apoyo, amor y más que nada fuerza para no callarme más. Mami, vi tu comunicado. Lo único que te puedo decir es que me entristece que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él. Sabes que violaba y le pegaba puñetazos a mi abuela. Uf, Llorabas de uf. pensar en sus ojitos morados. A ti te tiró los dientes. Siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad. Conmigo se rompe la cadena del silencio, la negación de abuso, el esconder lo inescondible. No puedes tapar el sol con un dedo. Yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara. Estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente.
siempre sintiendo que yo lo permití. Me siento libre de por fin expresarlo. A lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá. Lo respeto. Cada quien tiene sus tiempos. Por más que me tires de a loca, como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es tiene problemas mentales, hoy espero que las familias despierten y le crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas. Con un nudo en la garganta. Qué impresionante lo que dice esta Frida. Chava, porque habla de que Enrique violaba a Silvia, que le daba puñetazos y le dejaba los ojos morados. Pero además no lo estamos inventando, o sea, la propia Silvia Pinal lo plasmó en su serie. O sea, no es algo de que se dice o se comenta o alguien lo inventó, o salió de un rumor, o se nos ocurrió a nosotros. La propia Silvia Pinal, la víctima, la afectada, fue la que lo dio a conocer. Sí. Sí. O sea, no hay de que ahora te pones a llorar y de que eres el mejor de todos, no. Silvia Pinal fue víctima de abuso y de violación física y de agresiones y de todo por parte del señor Enrique Guzmán. Yo lo sabía esto, pero bueno, pues no se trata que yo diga cosas, ¿no? Bueno, tú se lo preguntaste a la señora Silvia Pinal en el minuto que cambié mi destino. Tú le preguntas si te pegaba, ella te dice, pues sí. Sí me pegaba. Sí. Esa es la verdad. Hemos pasado a las 4,000 personas. Muchísimas gracias por su confianza. Si pueden compartir este programa, se los agradecemos enormemente. Oye, y después de esto de Frida, déjame, te digo que Enrique Guzmán volvió a utilizar las redes sociales para defenderse, ¿no? Así es, no ha dejado de usar las redes sociales y obviamente defendiéndose como lo hacen todos, de tirando de a loca a la víctima. Muy desafortunado, yo creo que todos los ataques que ha hecho el señor Enrique Guzmán y también Luis Enrique Guzmán, ¿no? El señor Luis Enrique Guzmán ha insultado a todos mis compañeros del equipo de trabajo, a Laura, a Flores la productora, a Osiris Carvajal, a Mariana Cepeda, les ha puesto muchos dedos. Insultos y más. Yo creo, señor Luis Enrique, que ya no estamos en la secundaria donde le pones la Britney señal a alguien. O sea, yo creo que hay que ser un poco más serios. No estamos hablando de un delito flagrante, supuestamente perpetrado por Enrique Guzmán, que por edad ya ni le va a pasar nada. No. Ni por la edad ya ni a ningún caso podría la cárcel, pero tú no puedes ir por la vida insultando medios de comunicación, Luis Enrique. No puedes ir. Y a mí no me insultó, que quede muy claro, a mí no me insultó, pero sí a todos mis compañeros, a gran parte de mis compañeros del equipo de trabajo.